chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría, comencemos. Después de un mes estaba durmiendo en el heno, Eris, aquí estabas, bueno, cuando duerme parece tan lindo y indefenso, se sonrojo, que estoy diciendo, oye, despierta idiota, duerme como un tronco viendo mi cuello y brazo bien marcados, ahora que lo pienso jamás te abres ese chaleco, esta será mi venganza, abriendo mi chaleco viendo mis pectorales y abdominales, se puso como un tomate, está bien definido tocando mi abdomen, qué extraño es, su estómago arriba está con cuadros, pero bajo es plano y slime los tiene de diferente forma, comencé a despertar, dije, Eris, ¿qué haces? Ella me vio, Eris y yo nada, dándome un puñetazo en la cara sin hacerme nada, dije, no hacía falta eso, ella se bajó de encima de mí, bueno, supongo que estás en esa edad que tienes curiosidad sobre el cuerpo masculino, Eris, no es eso, idiota, solo olvida lo que pasó aquí, dije, como quieras, después de unas horas, Eris, ya estoy aburrida. Dije, no me digas, suspirando, escucha, Eris, ¿en verdad piensas que una espada es todo lo que necesitas para sobrevivir? Eris, dije, una vez te dije que me recordabas a una amiga, bueno, antes formé mi grupo en el gremio de magos, era mi amigo e hijo Api, un gato con alas, un mago de hielo, una maga estelar, una niña que era un dragón slayer junto a su gata con alas y una maga de armadura, cada uno éramos fuertes y sabíamos arreglarnos las solas, pero juntos sabíamos hacer misiones muy peligrosas. Eris, hablas de aventureros. Dije, si algo así, teníamos muchas aventuras, yo siempre me metía en problemas por mi actitud, mientras que Erza, la maga de armadura, me ayudaba a corregir mis errores, ella era muy fuerte y su habilidad con la espada era grandiosa, la respetaba y temía mucho, fue ella quien me enseñó a escribir y leer, como te dije, gracias a ello puedo sobrevivir sin problemas estando solo, con solo fuerza no puedes llegar muy lejos, debes saber escuchar consejos, yo hice eso y pude desarrollar mi propio estilo de lucha y de espada. Eris estaba maravillada con todo lo que dije, al igual que Gislaine. Aunque tengo un gran poder, quiero seguir aprendiendo para ser la mejor versión de mí, aunque sea difícil, jamás me rendiré, eso debes pensar cuando comienzas algo, sonriendo, ellas se sonrojaron, Eris vio su hoja, Eris Matsu, date prisa y sigue con la lección, Gislaine, si queremos aprender más. Dije, será un placer, luego de unas horas, estaba entrenando a Eris, bloqueaba su espada con una rama, no estás poniendo todo tu peso en los cortes, golpeando sus pies haciéndole caer, recuerda que poner todo el peso al momento de atacar hará un corte fuerte y profundo, también apunta a puntos vitales, Eris entendido, parándose, lanzándome cortes que bloqueaba con mi rama, saliendo ráfagas de aire, chocamos espadas, la empuje atrás, ella saltó hacia mí lanzando un corte descendente, me moví a un lado golpeándole el estómago con el palo, ella escupió saliva cayendo al suelo. Gislaine, Eris, mantente atenta, no te dejes engañar por trucos como esos, intenta predecir qué hará, no te lances sin pensar. Eris se paró lanzándome un corte horizontal que bloqueé con el palo, observa sus pies y movimientos para predecir qué hará, me lanzo más cortes que bloqueaba, así no pares, oblígalo a retroceder. Eris, y desviando mi palo, girando, lanzándome un corte horizontal, me agaché golpeando su mentón con el palo o alzándole del suelo, pensó en qué momento se movió. Natsu es muy veloz. Dije, aunque puedas predecir que haré, dándole un golpe descendente con el palo, estampándola contra el suelo, si no puedes reaccionar a tiempo no sirve. Gislaine, Natsu tiene razón, descansa un momento. Eris, eso dolió mucho. Dije, nunca dije que sería hablando contigo. Eris, demonios, eres realmente bueno, no es justo. Gislaine, no deberías decir eso. Natsu, al igual que tú, debió aprender esgrima por mucho tiempo para tener ese nivel. Dije, así es. Eris, lo sé, solo quería desquitarme un poco. Dije, no me molesta que haga eso. Gislaine, pero Natsu, tus movimientos son muy rápidos y precisos, incluso con una rama como espada, dime qué estilo utilizas. Dije, gracias, y bueno, ese estilo lo creé y lo llamé estilo lunar. Gislaine, oye Natsu, ¿cómo es que puedes reaccionar y atacar a esa velocidad? Dije, bueno, eso es por mis ojos, que están muy desarrollados, además que guardan un gran secreto. Gislaine, ¿secreto cuál? Dije, solo diré que es la herencia que mi madre biológica me heredó. Eris, ¿en serio? Entonces debe ser algo preciado para ti. Dije, así es. Gislaine, disculpa Natsu, ¿crees que un día de estos podamos tener un combate amistoso? Dije, claro, de hecho siento que eres una hembra que valdría mucho para enfrentar, sonriendo ella se sonrojó. Eris, y ya deseo verlo, por ahora Natsu, vamos otra vez, sígueme enseñando. Dije, ¿no te cansas que te apalé? Eris, como lo dijiste, no me rendiré, esta vez te golpearé.
Dije GGS es el espíritu en la noche. Saqué un plano, bien he terminado con acoplar todos los mecanismos internos, me tomó más tiempo de lo que pensé, pero esto puede revolucionar al mundo. Saqué de mi chaleco un plano de una arma de fuego, será divertido hacer uno de estos después de una semana. Eris rompió su pluma apretando sus dientes, me lanzó un puñetazo. Agarré su cabeza. Eris, suéltame, dije otra vez, debes controlar esos impulsos de ira. Eris, cállate, dije. Cielos, qué trabajo me das, lanzándola a su silla después de otra semana. Eris, rápido, vamos rápido, dije. Eris, sé que te lo he dicho varias veces, pero no deambules sola, podrías meterte en problemas, no siempre estaré ahí para protegerte. Islaine, tienes razón. Eris, lo sé, así que ven junto a mí, rápido, dije. No lo entendiste, por cierto, ese vestido. Eris, que soltando mi mano, dije, no va para nada contigo caminando. Eris, que dijiste, lanzándome un golpe que esquive. Islaine se rió. Recorrimos el pueblo por unas horas, dije. Ya veo una manzana, cuesta una pieza de cobre. Asura, hombre joven, joven, dije, discúlpeme, habla a mí. Hombre, está muy bien vestido, eres de la mansión del señor, dije. Así es, hombre, entonces tengo un ítem muy valioso que mostrarte. ¿Qué dices? Dije, suena interesante. El hombre abrió una caja. Disculpe, ¿qué es? Hombre, una costosa medicina del palacio Asura, la recibí esta mañana. Un sorbo te deja hacerlo 10 veces sin parar, y dicen que si le das un sorbo a una mujer babeará y abrirá las piernas. Pensé, es un afrodisíaco, la verdad me da curiosidad de cómo se compone en este mundo. Hombre, sería un objeto perfecto para usted, joven, que dice, dije. Ya veo, escribiendo. Eris, ¿qué es esa escritura? No puedo entenderla, dije. Bueno, mis notas no entenderás, ya que son complicadas para cualquier humano entender. Eris, dime lo que estás escribiendo, dije. Antes los nombres y precios de los bienes y ahora de compuestos químicos. Eris, ¿para qué quieres saber eso? Dije. Ves, te dije que no entenderías, pero investigar los precios del mercado es una estrategia básica para sobrevivir. Eris, en verdad, dije. Mira eso, algo que cuesta 5 grandes monedas de cobre al otro lado de la calle es vendido aquí por 4. Ya sé una pregunta, si regateas el precio aquí a 3 grandes cobres y lo vendes allí por 4, ¿cuánto ganarías? Eris, este, 5 menos 3 más 4 es 6, dije. Respuesta equivocada, Islaine, 4 menos 3 es igual a un cobre grande, dije. Correcto, Islaine, qué lista eres, sonriendo. Islaine, lo hice sonriendo, sonrojada. Eris, yo lo sabía, dije. Sí, como no. Eris, ese, si comenzara con 10 grandes monedas de cobre terminaría con 11, ¿verdad? Dije, de cierta manera es correcta, estás mejorando, qué lista eres. Eris, por supuesto, dije. Ves que esas cosas aburridas pueden salvarte de muchos aprietos, hombre, este joven, esto. Eris, y entendí, dije. Que bien, seguimos caminando, dije. Un diccionario botánico, 7 piezas de oro. Eris, ¿qué estás mirando? Dije, nada, solo pensé que podría encontrar algo interesante que leer. Eris, si quieres yo podría comprarte uno, dije. Lo dices como si nada, ¿acaso tienes dinero? Eris, el abuelo lo pagará por mí, dije. Eso pensé, lo lamento, tendré que rechazarlo. Eris, ¿por qué? Dije, porque no es tu dinero el que gastarás. Eris, ¿a qué te refieres? Dije, ¿sabes cuánto me pagan cada mes? Eris, Eris, unas 5 piezas de oro. Islaine, son 2 piezas de plata. Eris, eso es muy poco. ¿Y tú, Islaine? Islaine, yo recibo 2 piezas de oro. Eris, ¿ves? Dije, recuerda que Islaine tiene el rango de rey espada y ella también trabaja como tu guardaespaldas, es natural que le paguen más. Eris, ¿qué hay de si me pagaran a mí? Dije, bueno, no más de una pieza de plata a lo mucho. Aprecio tu intención, pero debes esperar tener tu propio dinero para comprar regalos a los demás. Eris, está bien, dije. Bueno, si quieres cuando volvamos te ayudaré a pedir a Philip para que te dé una mesada. Eris, ¿en serio? Dije, claro. En el atardecer vi al cielo viendo una isla. Eso es, Islaine, ¿es la primera vez que lo ves? Dije, sí, que es eso, Islaine, ¿puedes decirme? Islaine, tú no lo sabes, esa es la fortaleza voladora de Perugius, el rey dragón blindado. Dije, el rey dragón blindado, sonriendo emocionado. Eris, Perugius es uno de los 3 héroes que derrotaron al dios demonio Laplace. Dije, Laplace, ¿quién es ese? Islaine, que tampoco sabes sobre él, negué con la cabeza. Eris, Laplace fue un tipo muy malvado que intentó eliminar a los humanos. Dije, Eris, Perugius es muy fuerte, así que él y sus 12 sirvientes fueron tras Laplace y lo derrotaron. Dije, entiendo, sabes mucho, Eris. Islaine, este es el año 414 del calendario del dragón blindado. El calendario fue nombrado en honor a la victoria de Perugius sobre Laplace. Dije, comprendo. Eris, tienes mucho que aprender, Natsu, dije. Si estoy encendido, Islaine, por cierto, hablando de esto, Natsu, ¿cómo fue que te volviste el rey dragón demoníaco? Dije, eso recordando a Agnología y al rey demonio, yo maté a los antiguos reyes dragón y demonio y evolucioné a rey. Eris, espera, mataste a 2 reyes, cuéntame eso. Dije, bueno, el antiguo rey dragón era Agnología, el dragón negro del apocalipsis. Islaine, que porque le dieron ese nombre.
dije era un dragón negro con rayas azules, fue quien mató a casi todos los dragones del mundo y se volvió loco matando a todo ser vivo acabando con una era, eres increíble peleaste contra él aunque ¿por qué lo harías? Dije bueno él mató a mi padre quería vengarme pero también quería proteger a mi familia que era el gremio así que junto a otros dragones Slayer peleamos contra él donde logré matarlo donde me dio el título de rey dragón, Gilsaime vaya no esperaba que así obtuvieras tu título de rey dragón, eres y como mataste al rey demonio. Dije bueno, el rey demonio era mi padre ya que me hizo beber su sangre la razón por qué peleé contra él es simple quería salvar a la diosa que amaba, eres un amor peligroso sigue contando, Gilsaime qué pasó en esa pelea, dije bueno primero la quería salvar de nuestra maldición que nos impusieron nuestros padres, Gilsaime maldiciones en serio. Dije yo fui maldecido con la inmortalidad aunque muera volvería a la vida y la diosa Elizabeth con la reencarnación eterna, bueno en su última reencarnación se enamoró de mi hermano menor Meliodas, Eris espera eso significa que te cambio por otro ¿cómo puedes pensar en salvarla? Dije bueno además que era una promesa que le hice tengo la filosofía de ser feliz es lo que debo exigirte y si ya eres feliz sin mí no debo contradecirte por eso para poder salvarla decidí volverme su rey dragón demoníaco matando a mi padre quitando nuestras maldiciones apretando mi puño con una sonrisa, ellas pensaron que genial se ve sonrojadas. Hasta aquí este capítulo.